10 minutos. ¿Qué puedes hacer con 10 minutos? Puedes saber si calificas para arreglar una visa. Acompáñanos y descubre cómo las visas están cambiando vidas en tan solo unos minutos. Bienvenidos a un viaje de oportunidades y sueños cumplidos. Hoy te presentamos testimonios reales de personas que han experimentado lo que es vivir con una visa. Comenzamos con el testimonio de Josefa, quien obtuvo una visa U diseñada para víctimas de crímenes. ¿Y me puedes contar un poquito de tu caso, de tu crimen? ¿Por qué te decían que no estuvo muy fuerte el crimen o fue hace muchos años o qué pasó? Yo creo que también me decían que no porque mi caso fue en Utah. Ah, ok. Y mi caso ya tenía varios años, entonces me dijeron que no, que porque ya había pasado varios años y que la ley aquí en North Carolina era solamente de 2 años, la espera. Mm. Y que ya no se podía hacer nada después de 2 años. Pero yo siempre les explicaba que mi caso no había sido aquí, que había sido en Utah. Y de todos modos me decían que no se podía. Y en Utah es diferente la ley. Claramente nosotros te dijimos algo y cumplimos nuestra promesa, ¿verdad? Ya tienes tu visa en tus manos. Sí, gracias a ustedes pude obtener mi permiso de trabajo y pues estoy muy feliz porque pues gracias a que me ayudaron, a que tomaron mi caso y trabajaron muy duro para eso, pude obtener mi permiso de trabajo. Y pues ahora ya me siento un poquito mejor porque pues ya puedo tener mi seguro para trabajar y pues puedo sacar mi licencia y así, porque ya ves que uno como latino vive con el miedo siempre de que te pare el policía. Y sí. Ahora conozcamos la historia de Marlene, quien recibió la visa VAWA creada para víctimas de violencia doméstica. Y yo fui clienta de los abogados de Dinner Law en el 2020 para solicitar la visa VAWA. El proceso fue muy fácil. Primero tuvimos la cita donde verificamos que yo calificara para la visa VAWA. Luego, los abogados me ayudaron a llenar el formulario I-360 y a someter las pruebas correspondientes ante la Oficina de Inmigración. Ya que obtenido el VAWA, pude conseguir mi permiso de trabajo y mi licencia de conducir. Luego continué el colegio para obtener mis prerequisitos para entrar al curso de enfermería. En cuanto me llegó la aprobación de la visa VAWA, sometimos mi aplicación I-485 para la residencia. Y solamente tardó 1 año en aprobarse mi caso. Ahora, gracias a esta oportunidad que nos dieron a las víctimas de VAWA, he podido continuar mi carrera como enfermera y en 1 año me graduaré. Ahora conozcamos a María y a su esposo, quienes se beneficiaron de una petición familiar. Ya de por sí sabemos que son procesos que a veces pueden ser algo tardados, pero que definitivamente vale la pena una vez que ya tiene su residencia, ¿no? Como usted, señora. Sí. Sí, desde un principio yo, desde los casos que teníamos anteriormente, los más sencillos, yo conocí a Vicente Marín. Ah, Vicente, sí. Y él me explicó muy bien cómo era el proceso y cuáles eran los pros y los contras. Y aunque había una mínima posibilidad de que se concretara esto, decidimos seguir adelante. Y señora, ¿qué fue lo primero que hizo? Ya sé que ahorita no le entregamos su green card, que fue hace varios días, pero ¿qué fue lo primero que hizo ya que tuvo esta green card en sus manos? Así saliendo de la oficina, ¿qué fue lo que hizo? Primero darle gracias a Dios. Y sí. Reunirme con mi familia y decirle que pudimos hacerlo. Ese fue uno de las cosas que hice. Ahora conozcamos a César, quien obtuvo un permiso de trabajo por medio de asilo. Entonces, que primero que nada, ¿qué se siente tener ya la green card en sus manos? Bueno, esta es la green card de nuestros familiares. Nosotros. No, del esposo de mi hija. Uh-huh. Ah, ok, pensé que era de ustedes. Es un gran honor poder ser parte de este proceso. Aquí está. Ponle el speaker. Ok. Ah, pues muy, muy contento, muy emocionado. Ya se terminó el proceso. Fue algo largo, pero valió totalmente la pena. Sí, me imagino. ¿Cuántos años llevabas aquí en Estados Unidos sin arreglar papeles? Llegué a Estados Unidos en 2019, so 4 years. Okay, muy bien, muy bien. Bueno, ya la última pregunta, ¿qué es lo primero que van a hacer ahora ya que pues tu esposo tiene su green card? Ay, pues voy a regresar, voy a ir a ver a mis papás, ya tienen mucho tiempo que no los veo, es la primera vez que pasa tanto tiempo.
lejos de ellos, pues la verdad los extraño muchísimo. Es lo primero que voy a ir a hacer, voy a ir a visitar a mi familia. Y finalmente conoceremos a Evangelina, una persona que ya tiene su green card. Y la primera pregunta es, ¿cómo usted se enteró de Dinerlo primero? Porque mi hermano nos llevó con su abogada que lo estaba arreglando. Entonces, como la abogada que yo traía, que ya no me quiso arreglar mis papeles, pues, entonces fuimos con esta abogada y ella nos recomendó con este Andro. Uh-huh. Y fue como dimos con estos abogados. Qué bueno, y pues me parece que muy buenos, porque pues el caso que yo hacía ya perdido, pues fue resuelto, me lo resolvieron muy pronto, no duraron pues mucho. Y les doy gracias a ellos porque son muy buenos abogados. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las visas pueden transformar vidas. Ya sea por razones humanitarias, profesionales o educativas, estas visas están a tu alcance si tú decides buscarlas. Si te sientes inspirado por estas historias y quieres conocer más acerca de cómo las visas podrían cambiar tu vida, te invitamos a explorar nuestro canal y a suscribirte para que no te pierdas futuros testimonios y consejos útiles. No dejes pasar la oportunidad de dar el siguiente paso hacia un futuro lleno de posibilidades en Estados Unidos. Contáctanos para ver si tú calificas.